Pues, ¿cómo estamos, mi querida gente de este su podcast favorito que es Toma Libre? Y ya estamos aquí en esta emisión, una vez más para todos ustedes, que es el episodio, porque pues seguramente a Poder ya se le trabó. ¿En qué episodio andamos? Ah, estamos en el episodio 382. Sí, sin ¿no? temporada, ya con temporada 3, estamos en el episodio 13. 13, exactamente. Entre más lo huelen. Así es, entre más lo huelen, más me crece. Y bueno, que bueno que nos estén escuchando y vamos a hablar, mi querido Poder, en este su podcast favorito, Toma Libre, que pues estamos iniciando. Y bueno, ay, estos climas ya me tienen hasta la madre. Y bueno, es todo lo que tenía que decir. Vámonos. Ok. ¿Te parece? Vámonos. No, ¿qué te les ha llovido por allá? A ver, vamos a ver. O sea, vas a salirte a ver. No, es que deja una revisión. Cuando se soltaron las lluvias, ajá, prácticamente llovía día y noche. Y eso le pasó como por una o dos semanas. O sea, a cada rato. En la madrugada, en la noche, en la mañana, o sea, todas horas. Ya como que se estabilizó y nada más llovía en la tarde. Pero aguaceros, ¿eh? O sea, no así como que una lluvia libre. No, se soltaba el pinche aguacero. Y últimamente ya está lloviendo en la tarde igual, pero no es del diario. O sí es del diario, pero no en la misma zona. Sino que empieza a llover ya por otros lados, ¿no? Hoy, por ejemplo, por lo que me di cuenta, sí llovió en toda la zona de aquí. Pero sí fue un aguacero, ¿eh? Aquí se dejó como que quería que no quería hasta que se soltó macizo. Pero un ratito. Y ya de ahí, pues se calmó y ahorita ya está el sol, o sea, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero sí, así ha estado el clima. Llueve precisamente como por las tiene un horario últimamente. Si no llueve a partir de las 2 de la tarde, llueve más tardar como a las 7 de la noche. Y un ratito, pero cabrón, y ya. Por lo que me he dado cuenta. Pues aquí ha llovido cabrón. Bueno, cabrón no, pero sí ha llovido ahora sí que muy abundante todos los días. A excepción, y eso me molesta, a excepción del día de ayer, y se me ocurrió el día de hoy lavar mi carro. Y acto seguido, se le ocurre llover al hijo de su pinche. Pero bueno, ya ni quejarse es bueno. Y pues por ahí una noticia buena es que dicen que ya las mantos acuíferos, o bueno, las partes que ya estaban en sequía se están llenando, ¿no? Llegando a su tope y todo eso. Pues entonces, por un lado, eso es algo muy positivo. El lago de Zumpango, sí, que ya estaba diciendo que era extinto, otra vez ya volvió. El lago. ¿Mande? El lago, había un lago en Zumpango. Ajá, lago, laguna, ¿cómo le podemos decir? No sé, cabrón, yo ni sabía que había un en Zumpango. Sí, güey. Nada más déjame meterme al maps. Nada más déjame. Hasta el lago de Texcoco ya se volvió a llenar, cabrón. También hay, de hecho, en el Texcoco, no, el lago de Texcoco, sí, es lo que estaba viendo, es grande. Bueno, pasaba todo de Catepec, Nesa, ese era sí, exactamente. El Texcoco era todo. Sí. Lo que es Aragón y toda esa madre. Pero hay un vaso regulador, creo que le llaman, que se llama Nabor Carrillo, y ya también ya tiene agua. Ahí también hay por ahí, no sé qué sea, pero si le llaman cola de pato, que también ya no sé si sea de aguas reguladores, no sé. Pero están donde iban a poner el nuevo aeropuerto del Peña Nieto, que se lo cancelaron, justo enfrentito. Es que no es Texcoco, puede, porque está como que a la mitad de la autopista entre México y Texcoco. Pero bueno, dale, pues te la compras, Texcoco. A lo mejor bueno, por municipio. Sí, Comec, ahí está. Ajá, y en Zumpango, porque no me quiero no quiero mentirles. Sí, laguna de Zumpango. De hecho, hasta allá llegaba el lago de Texcoco. Okay. Y esa laguna era famosa porque se servía para que, como ¿te acuerdas el lago de Guadalupe? Ah, Simón. Así es de cuenta que era aquí. O sea, un poquito más jodido, pero similar. Bueno, sí, jodido, ¿no? Pero así. Que servía para pescar, había lanchas y la chingada. Entonces ya lo daban por perdido, güey.
Porque él es un pango. Ajá, él es un pango. Porque también cabe mencionar que este lago tenía varias, ¿cómo se llaman estos? Mantos acuíferos que lo abastecían, que venían de las montañas de allá de, pues de la sierra, de, se me fue el nombre, de acá, de por donde está el pueblo, esas madres, de Puebla, ajá, y lo abastecían. Entonces, por, ya sabes, por las carreteras, las autopistas, ciudades. Por la tala de árboles. También, pues cerraron esos pues no sé si decir acueductos o mantos acuíferos, que fue lo que también lo ayudó a secarse, ¿no? Se dejó de abastecer, ¿no? De ver esas corrientes submarinas, subterráneas. Subterráneas, exactamente, dicen que ahorita ya volvió a reflorecer. Y ojalá que así sea, porque es un lugar que sí vale la pena. Yo cuando fui, tenía hasta su mercadito de comida y todo, y que te venían que la trucha y que el bacalao, bueno, bacalao no sé, pero sí, ¿no? Y sí, si ustedes los llegan a ver desde Google Maps, sí, ya se ve más de la mitad seco, ¿eh? Y vaya que es un área. Y vaya que es una área bastante grande, eso si le pones Lago de Texcoco ahí en Lago de Texcoco, Laguna de Zumpango. Si la ves, sí está algo grande. Zumpango, Estado de México. Está en Zumpango, güey. Okay. Tiene como una forma de conito. San Juan Citlaltepec, ok. Ándale, ese merengues, ese mero. Y si le haces zoom desde la vía satelital, vas a ver que como que de arriba parece que tiene agua, pero ya cuando le haces zoom ya se empieza a ver seco. Nomás déjame ver cómo chingos cambiarle la vista. Oh, güey. Abajo, donde dice capas. Ah, ya vi. Satelital. Satelital. Oye, sí está todo árido ya. Sí. Pero ya para estas alturas. Y entre más zoom le haces, más seco se ve. Simón. Pero ya a estas alturas dicen que ya se volvió a ocupar. Gracias a las lluvias. Y que ya le abrieron otra vez los mantos acuíferos que lo abastecían. Es un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para todos los que sufrimos de agua. Y que es un bello lugar, yo creo que no se debe desaparecer. No sé, también estaba pasando lo mismo con ese lago. Y conocemos bien Micropoder, que es el lago de Guadalupe, también ya estaba por desaparecer. No sé si ya se recuperó o no. Me imagino que sí. Así como ha estado lloviendo, pues, no lo dudo. Porque es está bonito, ¿no? Y el querido, ese quién sabe, güey, como ya está todo poblado también esa pinche zona. Lo que te iba a decir, lo que ando viendo también, y quién sabe cómo les vaya a los que viven en las orillas, porque ya había mucha con esos aguaceros, con esos aguaceros, y si esta madre se llega a desbordar. Empezó a llenar, quién sabe cómo les haya ido. No creo, pero ya, es una, es que es así, ya no sé si. Es que hace muchísimos años, no hace muchísimos, que te gusta, unos 15 años. Ajá. No, yo fuimos más 20, no, 18 años tal vez. Más, güey. 20 años. Fácil. Pues yo llevo 10, como 15 años, 14 años de casado. Sí. Es como 20 años, por lo menos era lo que fuimos. Y ya andaba secando, no andaba secando, ya andaba medio seco, ¿eh? Ya estaba, se veía así la tierra ya cuarteada y el laguito sí. Ya, en comparación a las primeras veces que a mí me tocó ir, que sí se veía un lago choncho. Exactamente. Y así conforme fue pasando el tiempo, íbamos, cada vez iba viendo el lago más seco. Que una ocasión ya lo vimos ya más seco. Y creo que se vino la temporada de lluvias, regresamos y ya estaba un poquito más. Frondosón, pero aún así. Ajá, con más agüita. Pero sí, las últimas veces que fuimos ya andaba muy, muy seco. Pues, quién sabe qué habrá pasado. Igual y sí se recuperó. Igual y no. Igual y se desbordó. No sabemos. No lo sé, pero. Pero pues ojalá y sí, por lo menos tenga un poquito de agua, ¿no? Que no se quede seco. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo estará la laguna de Chapultepec? No los. Es que ya también le dieron mucho mantenimiento. Yo creo que sí, ya está.
De hecho, había pasado un pedo, ¿no? Que se había cuarteado hace años, se había fugado todo el agua y no sé qué tanto. Sí, pero o sea, no sé si esa la reabastecen. Pues ahí está el Palacio Nacional. Bueno, estaba el Palacio Nacional y todas esas mamadas. No creo que sea. Los Pinos, ¿no? Los Pinos, perdón, Los Pinos, sí. Pero es un, ¿cómo te puedo decir? Es una zona turística. Exacto. Y pop-off, porque está Polanco, está Chapultepec, obviamente. Entonces, pues sí, o sea, sí, a huevo, no es de ley. Así es, o sea, no creo definitivamente que lo dejen perder tan fácil porque es un atractivo turístico, o sea, sería una pendejada. Exactamente. Digo, sería una pendejada, pero conociendo nuestros gobiernos y sus pendejadas, todo es posible. Pero lo dudo, definitivamente. Pero bueno, esto hablando de esta situación, y hablando de eso, me fui, les comento rápidamente, porque lo dije en el podcast pasado, poder, me fui de unas vacaciones, me permití unas pequeñas vacaciones. De verdad. Quería ir acá a me habían recomendado una tal San Miguel Regla. San Miguel Jalastop. San Miguel Regla. Y ahí voy de pendejo que está delante de Pachuca. San Miguel Regla. Ajá. San, ah, es que también está San Miguel de Allende. Pero ese es hay una peña. ¿Hay una qué? Una peña. Ajá, ese es en Querétaro, ¿no? Si no, no, ajá. Hoy te lo busco, San Miguel de Allende. Porque igual lo confundo. Pero San Miguel Regla. No vayas están... allí, güey, porque ahí en la peña se murió el Kiko. Pero bueno. Dale. Voy a hacer preguntas pendejos, igual que ese güey. Y bueno, pues la neta está de su chingada madre. Está culero el lugar, no hay nada. Es árido, completamente árido, a pesar de que ha llovido. La gente muy mamona, a pesar de que es un pueblo. No hay ningún puto atractivo más que tendrías que lanzarte un poquito lejos para ir a ver los prismas basálticos. Ajá. Y de ahí yo creo que si nos hubiéramos ido a otro pueblito por ahí cercano, hubiera estado mejor. Pero como no hay ninguno de ahí conocido para mí, pues decidimos decir, pues ¿sabes qué? Vámonos a la chingada, está de la verga aquí San Miguel Regla. Y yo ya había ido varios años atrás, estar ligeramente cerca, Huasca de Ocampo. Y era un pueblito que me encantaba porque estaba chiquito, era pequeñito, muy bonito, muy pues pueblito, güey. Muy bonito, fuimos un diciembre, ya ves que hacen sus en posadas, hacen sus fiestas de posada y muy tradicional y me encantó. Pero esta vez que fui fue un asco, realmente no me gustó, lo echaron a perder, lo trataron de organizar, pero en vez de ayudar, lo echaron a perder. Igual la gente ya abusiva, cobrando caro, cuando dices, no mames, pinche pueblito. Y decidí no quedarme ahí, hasta para quedarse, está carísimo, carísimo. Y dices, pues no es tampoco así como que puta, no mames, hay mucho atractivo aquí que ver, pues no. Entonces decidimos irnos y de ahí está Mineral del Monte y tampoco, no es un lugar que, y perdón por los que vivan ahí, pero pues no, tampoco fue, siento que fue... No hay ni minerales ni monte. Es que hay minas, como es mucho cerro, ahí también se explotaban las minas. Ajá. Y pues la verdad no me llamó la atención Mineral del Monte. Ya estaba yo temblando porque pura pinche subida y bajada de esas mecas. Entre casitas y calles bien chicas. Y dices, no valió la pena. Y no tan lejos, pero sí pues hice como un desvío, como una U, para que me entiendas. Me fui a Mineral el Chico. Hermoso y precioso lugar, me encantó, el pueblito. El guajolote. ¿Mandé? Hubiera sido el guajolote. ¿Dónde está el guajolote? Abajo de Huasca de Ocampo, a la izquierda de Mirador de Navajas, Mirador Navajas. Déjame ubicar otra vez Huasca de Ocampo porque me fui otra vez a Mineral del Monte, Huasca de Ocampo. Ok. ¿Dónde te bajas? Está Llano Grande. Te vas más para abajo, está Huasca Cabañas, Quinta Castillo. Llegas abajito, está Mirador Navajas. Si llegaste a ver el Nopalillo, ya te pasaste hacia arriba a la izquierda. Ahí se llama el Guajolote.
Estoy en Huasca, pero no veo el guajolote ni lo que me dices. Más abajo, está más abajo. ¿Qué tan abajo? ¿Ves Bosque Real? ¿O Llano Grande? Llano Grande, sí. Más abajo. Está San Lorenzo, el Sembo. ¿El Bembo? San Lorenzo. Sembo, Sembo con Z. Ajá. Abajito, donde me dijiste, Llano Grande, para abajo. Nada más veo Ixtula, Sembo. ¿A lo mejor es esa? Ah, sí, de hecho está arribita de Ixtula, Sembo. Ahí. Baja todo. Vas a ver a lo mejor Moreno Cerro Empinado. Eso ya es albur, cabrón. Estás albureando. Moreno Cerro. Rancho, guajolote. Ah, ya encontré el guajolote. Ajá. Ahí a la izquierda, exactamente. Pero no es pueblo, güey. No sé, yo nada más leí que dice el guajolote. Dije, pues, payaso. Guajolote, pero pendejo. Ahí está recurrido todo además. No, no, no. Yo me fui a mirar el Chico, que está completamente hasta el otro lado, pero hacia arriba. A la altura de Huasca de Condo, pero del lado izquierdo. Sí. Teniendo el norte hacia arriba. Y hay muchas cosas muy bonitas, porque está la Peña de la Muela, están las carboneras, que, varias minas, que entré a las minas. Está el mirador del Peña del Cuervo, está el mirador de las monjas, que es un cerro. ¿Te acuerdas que una vez pasábamos a Actopan, allá adelante de Pachuca, cuando íbamos a los balnearios a tocar una vez? Ah. Aquí vimos un cerro que decían que era el cerro del fraile. No sé si te acuerdas que vio parecía como un fraile, un cerro. Ajá, el de los monjes, claro. Acá está el cerro de las monjas. Ajá, acá está el cerro de las monjas. Ok. Y sí, pero bueno, yo nada más como anécdotas quiero contarlo aquí porque si no me voy a quedar con ese trauma de no poderlo contar. Al ladito del cerro de las monjas, en esa misma punta hay una roca que a mi parecer, y les puedo mandar fotos y lo puedo publicar, parece un pitote. Ah, bueno. Ok. Y casi mi viaje a mi lincha ahí como, no mames, no digas mamada, güey. Entonces, pues ahí para que vayan a mirar el Chico. Sí, sinceramente sí está algo caro. Si encontré una posada, pues tengo que darle comercial porque no, a lo mejor no lo doy comercial. Bueno, sí. Santa María, que fue un lugar económico, bonito lugar. El pueblo no es muy grande, puedes estar paseándote padre todo el día. Muy boscoso, como te puedes dar cuenta. La iglesia muy rústica. Y tienen tours, entonces pues te puedes ir a cualquiera de los lugares. Hay una que es que la casa de las brujas. Creen mucho en los duendes estos güeyes. En las minas también creen mucho en los duendes. Y bueno, pues por ahí nos fuimos a una caminata sobre las minas, que está ligeramente hacia arriba. Del lado izquierdo están las minas del San Cayetano, la Cascada de los Milagros. Hay varias minas, mina de Guadalupe. Ajá. Y dicen que si te vas recorriendo de ahí hasta arriba, si sigues ese caminito, hay uno que se llama Dos Ríos. Está un lugar que se llama Exhacienda Beneficio de Plan Grande, así le llaman Plan Grande. Ok. Y justo y arribita de esa madre está la unión de Dos Ríos, porque todo ese caminito va alrededor de un río, con varias cascadas. No, son chiquitas las cascadas, de 1 metro, 2 metros, cuando mucho. Y está padre. El único pedo, güey, es de que no entran los carros. O sea, tienes que ir a huevo, sí o sí, caminando. Yo sé que si tú le das el monito ahí en el camino, sí te va a bajar con la, no sé si es el transporte de MAPS, porque ya me di cuenta que después te, si bajas con esos güeyes, graban hasta con bicicleta. Ajá. Pero yo me desvié, güey, ya no sé para dónde chingados iba yo. Y casi nos perdemos por ahí. Y si se si hace suma por ahí, sí te andas perdiendo, ¿eh? Ok. Entonces es un bonito lugar. No es tan como para irse romanticear. Bueno, sí, te puedes ir a romanticear con tu pareja. Pero ahí dentro del pueblo y en los tours que te dan, si te quieres ir a explorar, tienes que ir a huevo con tu banda, ¿no? Que cada quien se ponga vergas, porque si vas con pareja, ahí sí vales gorro. Para que empiece lo de la bruja de Blair. Ajá, algo así.
Así es. Nada más quería contar esa historia que son 2 kilómetros desde ahí, poder, desde Mineral del Chico, en esa ruta, si la sigues, hasta Unión Dos Ríos, son exactamente 2 kilómetros caminando. Ok. Y entonces yo me perdí en ese camino porque hay una parte que hay una como, el senderito es como una pequeña bifurcación. Y en vez de irnos hacia arriba, nos fuimos hacia la izquierda. Y no, hombre, imagínate, si nos perdemos ahí, güey, ya no regresamos. Bueno, eso digo yo, ¿no? ¿Quién sabe? Pues acuérdate de todos los episodios que viste de Bear, ¿cómo se llama? De A Prueba de Todo. No tenía ni madres, cabrón. No llevaba ni cuchillo, ni navaja, ni punta, ni nada. Nomás llevaba una playera. Pero recuerda, con unos palitos y un poco de yesca puedes hacer fuego. Con todo lo que ha llovido. Y ahí llueve, güey, a huevo. A las 9:10 de la noche llueve, güey. Y llueve tupidito. O sea, no llueve fuerte, pero llueve tupidito. Bueno, ya tienes para conseguir agua y beber. Y luego tengo, y si vieras mis manos, güey, tengo unas pinches ronchotas, güey. Que ahí le llaman el mosquito. ¿Cómo dijo? Mosquito murciélago. Chikungunya. Pues espero que no, güey, porque la mano la tengo. Ya tiene una semana precisamente de que fuimos. Y tengo unos pinches granitos, güey, pero bien inflados, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿No es la fiebre del mono? ¿Cómo se llama? No, porque eso te la pasas contacto humano-humano, ¿no? Es un virus, güey, no mames. Ah, ok. Más bien eso sí me preocupa que sea un mosquito de la chikungunya o de mamadas así. Pero no, ya se me está, pero sí me salieron unas ronchotas. Ya se me está quitando. Quería contarles esa anécdota nada más de mi viaje. También el Chico, muy bonito lugar. Para los que quieran ir. Digo, tampoco no muy lejos de la Ciudad de México. Pero sí me gustó más Pahuatlán. Eso sí. Creo que está bonito. Ok. Pero bueno, ya acaparé mucho el micrófono. ¿Tú qué nos ibas a contar? No, nada, de hecho me quedé esperando a la pinche historia que ibas a caminar 2 kilómetros, te perdiste. Es y... esa. Ah, es esa. Tama, yo pensé que era una pinche historia así bien macabra, ¡horrible! Pues no, nomás, lo que sí es que sí da miedo, güey, porque dicen que ahí sí hay serpientes venenosas, tarántulas, sino arañas venenosas también, escorpiones. O bueno, escorpiones no, perdón. Alacranes. Pues sí, está de la verga, güey. Y luego te digo, ni una puta alma, güey. 2 kilómetros caminando y ni una puta alma. Bueno, es que fíjate, esa parte donde fuiste tú a San Miguel de Ocampo. No. ¿Cómo se llama? No, pero el primer lugar donde fuiste, ¿San Miguel qué? San Miguel Regla. San Miguel Regla, ok. Bueno, San Miguel Regla le pertenece a Hidalgo y cabe mencionar que Hidalgo es una zona árida. Ajá. ¿No? Aquí también le pertenece. Pero o sea, lo que iba. O sea, es una zona árida. En ciertas zonas, por ejemplo, ahí precisamente por el. ¿Cómo se llama esta madre? Se medio compone por el. ¿Cómo le llaman? Pasillo de Es que donde, está como donde, una. Donde radica, ¿cómo se llama? Una sierra, es como una sierra, güey. Son varias cerros. Es que ahí se compone porque ya es exactamente en la parte de la sierra, como que ya hay más vegetación, pero hay zonas muy planas, son como planicies o medio con cerros. No, aquí sí es pero todo muy sierra. Pero muy, muy seco. Te digo también porque fuimos a tocar yo hace un chingo de años con. Y era muy árido. O sea, si supuestamente hacer un chingo de frío, dijeron, es que traes unas pichamarras porque hacer un chingo de frío. Ni madres, digamos, nos fuimos y el calor. Sí, Hidalgo brilla por ser árido, ¿no? Por eso están los balnearios, pero están más como para rumbo a Querétaro, que se le conoce el corredor balneario en Ixmiquilpan. Sí, es muy árido toda esa parte, pero ya aquí, en esta sierra, porque es una pequeña sierra. Sí, está. No te voy a mentir, güey. Huasca, San Miguel Regla, que parece que está dentro de esa zona boscosa. No, güey, sí está también árido. O sea, eso sí lo que te digo. Por eso no me gustó ni San Miguel Regla ni Huasca. Ajá. Pero lo que fue Mineral Chico, si te das cuenta, sí está en una zona muy, muy, muy boscosa. Y en una sierra medio pronunciada.
No tan grande como las que están más adelante, que es ya el estado, no sé si es Veracruz, Tlaxcala. Que sí están a más Veracruz, marcadas. La verdad, puede ser Puebla todavía. Tlaxcala no existe. Ah, que vaya, para allá me pregunta, ¿por qué nadie quiere a Tlaxcala? No sean culeros. Porque es un estado, pero está muy chico, güey. Es lo que estaba viendo, que mucha gente no lo quiere. No sean culeros con Tlaxcala. No sé qué traigan, pero pues es que Tlaxcala no hay. Bueno, le he pasado de entrada por salida, jamás me he quedado. Ajá. Y de hecho por ahí un par de veces fui a tocar, pero no hay, o sea, no se ve nada así que dijeras, puta, no, pues aquí se ve esto, no se ve nada atractivo. Y también yo creo que a lo mejor como que le agarraron cierto resentimiento porque como que hubo mucho ruido ahí por el trata de blancas en Tlaxcala precisamente. Ah, sí, pues es como nadie lo conoce, por eso yo creo. Ya, a lo mejor. Ah, no sé. Pero sí, fue un desmadre ahí. Entonces, a lo mejor, o sea, como que no hay algo turístico o algo tan atractivo. No digo que no lo haya, sino algo tan atractivo como en otras zonas. Y aparte que pasa esta situación, como que se volvió así como que, ¿no? El menos querido, por así nombrarlo. Pero bueno, yo es lo que creo, no lo estoy afirmando, yo creo eso, no sé. Habría que preguntarle a algún tlaxcalteca, pendejo, que se traje. Que por ahí también cuenta la leyenda que los de Tlaxcala son los que mejor trabajan la albañilería. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Por borrachos? No, o sea, que mejor hacen la chamba de albañil. Que esos sí son chambeadores. Que estaba, bueno, no me acuerdo con quién discutí eso, ¿no? De que no me acuerdo en qué lugar del mundo consideran que eran los mejores albañiles. Pero que no era México. Pero bueno, no quiero entrar en discusión en esa. En China, ¿no? La pinche muralla está pasada de arriba. No, en China, sí. Inglaterra, los pinches castillos, ¿no? Pero bueno. Los romanos. Entonces, haz de cuenta que, pues así como que tiene esas dos vertientes, Hidalgo. En las zonas, obviamente, de Sierra, obviamente hay mucha vegetación. No sé a qué se debe exactamente. Poquito, pero es muy poquito lo que le toca de Sierra Hidalgo de vegetación. Uh-huh. Y en esas partes donde abunda mucha vegetación y sobre todo mucha lluvia, o que reiterativamente es húmedo, pues, para acabar pronto, siempre, siempre, siempre van a abundar las arañas. Sí. Y más si es una zona que siempre, siempre, siempre es húmeda, siempre va a haber arañas venenosas. El tema de la serpiente puede ser, bueno, o sea, si es siempre, siempre, siempre húmedo, sí, es normal que haya serpientes y venenosas. Es dependiendo la zona. Eso sí, en México sí hay coralillo, por ejemplo, o sea, en el país, pues, sí. En zonas, para la chingada, sé que en algunas partes de, por ejemplo, de aquí de Veracruz, obviamente en partes de tierra, en Chiapas creo que también, pero son zonas muy húmedas, ¿no? Entonces, se entiende esa parte. Entonces, ahí donde tú fuiste, sí, como dices, siempre llueve o es muy húmedo, pues sí, obviamente va a haber, vas a encontrar pues animalitos venenosos, ¿no? Como sí. Son las arañitas, probablemente, no digo que esté seguro, o a lo mejor por la zona no se presta tanto porque si hay alrededor muy muy árido, entonces a lo mejor no, pero no sé, que a lo mejor las serpientes venenosas, tal vez sí, tal vez no lo sé, porque para que tengan veneno, su hábitat debe de estar rodeada de también otros cabrones que donde puedan ocupar su veneno para darles en su madre. O sea, no nada más es de que pues soy venenoso porque ya, no, huevo, no, sino porque tienen que pelear con otros cabrones que sí. Y ahí no creo que sea el caso, no lo sé, ¿no? Pero las arañitas, pues sí, porque pues tienen que cazar su comida y tienen que hacerle a la mamada. Y más las zonas húmedas, sí, siempre, por lo menos las arañas, sí es seguro que sean venenosas, ¿eh? Pero pues si no las molestas. No me sale. El pedo dice que como te estás metiendo a su área, pues vas a ver si las molestas o no. Pues sí, nunca, uno no va a estar fijándose dónde pisa, ¿no? Exactamente. Que regularmente ese tipo de arañas hacen una pinche telarañota bien meca, ¿eh? O sea, si las ves porque las ves, pero bueno. Pues sí, bueno, también depende de qué tipo de araña, ¿no? Ah, bueno, sí, pues ya si hablamos estas. ¿Cuáles son las que hacen su... la viuda negra, las que hacen su huequito? ¿En un hoyo? No. Hay unas que hacen su hacen como un hoyo y ahí se quedan escondidas.
hasta que ya ven algo que se puedan chingar, pues salen en putiza y se lo chingan, ¿no? A lo mejor van a decir, ay, no mames, creo. No soy seguro, chino. Pero creo que esa se llama la araña cazadora, creo. No sé, güey, ese no sé. Yo creía que era la viuda negra, te lo juro. Aunque también tengo aquí, no sé si sea la misma. Hay la araña, le dicen la araña capulina y la araña, la viuda negra, creo que es la misma. De hecho, porque hay una araña que se llama araña café, también es venenosa igual que la viuda negra. ¿Araña café? Sí. ¿Y es café? Me imagino. Yo lo vi, okay. De hecho lo vi en un reportaje de este pendejo de que sale, ¿qué? De usted no lo crea. ¿Cómo se llama ese güey? Sergio Sepúlveda. Ajá, usted no lo crea. Ajá, hizo ese, mostró las tres arañas, la viuda negra, la violinista y la no me acuerdo si se llama viuda café, creo. Por ahí tengo el video, pero luego, es que, luego te lo mando, no me acuerdo ni dónde lo vi, si en Facebook o en YouTube. Ok, ok. Me chocó mi celular, déjame ver. Ajá. Y pues sí, andamos para ir a acotar al relato. Sí, todo lo que es zona húmeda, siempre sí va a haber ese peligro, ¿no? Con esos animalitos. Aunque bueno, no quiere decir que en una zona seca te vas a librar, porque pues también en las zonas secas hay tiende a haber, por ejemplo, alacranes. Y serpientes de otro tipo. Que obviamente, pues si se va a agarrar una serpiente con un alacrán, pues tú crees que la serpiente no va a tener veneno para darle en su mano al alacrán que también trae veneno. Entonces, ahora sí que en cualquier parte vas a encontrar animalitos que puedan hacerte daño, sí, y solo si tú les hagas daño. Si no, no pasa nada. Sí. Esté tranquilo y pues simplemente no vaya a molestar, ¿no? Así como no te gusta que te vayan a molestar a tu casa, tampoco vayas a molestar a la casa de los animalitos. Sí, así es. Que no tienen la culpa, ¿no? Déjame buscarla porque aquí lo tenía y quiero... Pero a ver, mientras yo, déjame googlear eso. Porque sí. Según yo, son diferentes araña capulina y araña viuda negra. No sé si sean la misma. Creo que sean la misma. Ajá, porque la capulina tiene el punto rojo y la viuda negra, sí. La misma familia, ¿no? No, sí, es la misma. Es que en algunos le llaman capulina algunas zonas. Y la araña violinista, pendejo, la araña, viuda negra, es exactamente. Es que dependiendo de la zona le ponen. Viuda café se llama. No, viuda café. Ajá. A ver, vamos a poner viuda café. Pues a ver qué. Viuda negra. Pero café. Entonces, ha usado, chavos. Que estas arañas dicen que no son que son muy tímidas, que no atacan nada más por atacar, solamente pues si las provocas, ¿no? Y que la viuda Oye, negra. Ajá. Estas viudas cafés había. ¿Te acuerdas de Lipsa? Ajá. Había de esas, güey. Ya ves. ¿Te acuerdas que llegué a llevar de esas arañas a la casa? Sí. Eran de esas. Pues ya la viste. Luego dicen, ¿cómo reconoces que es viuda negra? Pues tienes que voltearla de cabeza para que en la panza le veas el reloj. Es una mames, el punto rojo, ¿no? Así, la aplastas, la volteas. Y luego también dicen eso, que no las, que no las mates, güey. Para conservar, pues no mames. Pues, o la mato o me mata. Es que bueno, yo creo que habría que ver el contexto, ¿no? O sea, pero bueno. Si se mete a tu hogar, pues yo creo que es importante sobreproteger a los tuyos, ¿no? Ahí te va nomás el dato, exactamente, el dato. La viuda negra dicen que nunca se mete a las casas, que esa nada más y la viuda café son en la humedad, ¿no? Ah. Están afuera en la humedad. Y la violinista sí se mete en lugares, es de la casa. Oscuros. Pero oscuros, ajá, donde guardas cosas, que no muevas cosas. Es donde se mete más la violinista. Entonces, seguramente, eso sí lo sé, están atrás de los cuadros, que son lugares donde no mueves y son oscuros. Por eso hay que limpiar los cuadros más seguidos, chavos. Y la viuda negra nomás está fuera de la casa, pero donde tienen más macetas, jardineras, jardines, es donde se van más las viudas negras. Son más, ¿cómo puede decirse? Vegetales. Ajá, más de humedad, lo que decía. Ajá.
Las violinistas les gusta más el asunto rocoso. Así es. O sea, tú te metes una cueva, probablemente te topes con algo así. Así. Imagínate que me metí la puta mina y no sabía ni madres, güey. Ni con el celular. ¿No? Y luego, ajá, no, no, sí veías tú en el celular ya un poquito, pero pero deja de eso, güey. O sea, pues como vas caminando y debajo como goteaba la mina por la lluvia que cae, se filtraba el agua. El piso estaba muy resbaloso, entonces llegó un momento en que te daban ganas de pues, agarrarte de la pared, güey, porque también no crees que es un pasillo muy ancho, sino como de, no sé, menos de como 1.20 m, 1 m. Entonces de repente, pues sí te daban ganas de irte recargando de la pared, pero dices, no, ni merga, güey, voy a agarrar. No, bueno, si hay humedad, entonces no había violinistas, ¿no? Tal vez viudas negras, pero violinistas. No, y no solamente eso, quién sabe qué otra madre, güey, dices, no, ni merga, güey. Sí, y más que ya están abandonadas. Bueno, aunque no, sí, como están abandonadas, pues sí. Te iba a decir, como ya se volvió zona turística, entre comillas. ¿Quién sabe? Pero pues no creo que sea tan turístico como para que ¿quién sabe? Todos los animalitos ya se vayan. Dicen que ya en fines de semana sí se atasca bien cabrón, pero pues no creo que nadie le quiera jugar al Don Vergas, ¿verdad? Y aunque bueno, yo creo que él también es lo que te iba a decir, ¿no? Si sabes, que a lo mejor no sabías, pero pues para la próxima te prepares. Si sabes que te vas a ir a meter a un pinche pueblito. Un congal. Aparte, ¿no? Pues si vas a un congal, ya sabes, ¿no? No hay que llevar todas las tarjetas, nomás lo que te vas a gastar ya. Para que no te roben. Pero si sabes que te vas a ir a meter a un pueblito, pues llévate una lámpara. Porque no sabes si en el camino de hacia la cabaña, hacia el hotel o hacia donde tú quieras, necesites una lámpara, ¿no? No sabes, como es un pueblito, qué tanta energía puede tener. A lo mejor en la noche se va la luz y pues necesitas una lámpara. Entonces cárgate una lámpara y hay varios. Yo compré una lamparita precisamente hace años y todo me jala, ya como que ya quiere valer madres. Pero sí, o sea, no me costó muy cara y pues entiendo que por eso ya quiera valer madres, pero alumbra poca madre, ¿eh? Y le metes zoom y pinche el rayo se va hasta la chingada, pero bueno. Yo también me compré una apenas de recargable. Yo también. Y fíjate, y sí me la llevé, dije, pues por si me llega a pasar algo en el camino así, pues tener con qué alumbrarme. Y no pensé que fuera a entrar a la mina, güey, si no, sí me la llevo, qué pendejo. Es también a dónde ibas, cómprate tu lamparita, bueno, ya la tienes, una navajita de esas suizas, creo que se llaman, ¿no? Multiusos, no sé, donde mínimo tengas una navaja y algo adicional, que te pueda servir mínimo para destapar un refresco, ¿no? Exacto. Luego tienen hasta sierrita, ¿no? No sé, o sea, una cosita así. Y que te gusta un encendedor, por cualquier cosita. Yo creo que con eso, pues ya la armas, obviamente, pues. Bueno, eso ya no es tan obvio, ¿no? Dependiendo, pues puede ser a lo mejor que te vayas a meter unas botas, ¿no? Porque vayas a pisar la hierba y todo eso, pues nada mejor que unas pinches botas, todo terreno. Pero bueno, por lo menos con esos artefactos que te los metas en una cangurera, pum, te la amarras a la cintura y vámonos. ¿Qué saco mi lamparita? ¿Qué? Pues ya tengo un encendedor por cualquier cosa, una navajita y ya, ¿no? Con eso. Porque sí, yo sí soy muy, muy de pensar en esas cosas que luego se me dicen que soy medio exagerado. Pero si se han llegado a ocupar cositas y es donde digo, callando bocas, ¿no? Pero bueno. Así es. Pero sí, entonces mejor ir como que preparados, aunque sea poquito, pero pues ir pensando en que se puede ocupar, ¿no? Sí, como dices tú, nunca sabes en qué momento. Voy a necesitar. Sí, vale la pena mejor. No, pero imagínate, vas manejando en la noche, si tú quieres, ya te oscureció, todavía no llegas al hotel. Ya sabes que si vas en esos pueblitos no hay alumbrado público. Que te poncha la llanta, tienes que cambiarla, güey, en oscuras. Me traes tu lamparita, mijo, y órale. No, pero fíjate que yo no me gusta, al menos a mí no me gusta. O sea, yo llego a un lugar y ya no saco el carro, ya ahí ya llévenle, ¿no? Porque digo, puede pasar a lo mejor que te agarro la noche por X o por Y. Y pues no sé, tengas que por ahí maniobrar, ¿no? Eso tengas sí. Que ocupar una lamparita. O sea, no está por demás siempre, ¿no?
Sí, eso sí. Y bueno, tienes una lamparita para alumbrar, pero también empieza en una lámpara más grande donde... No, no más grande, sino una lámpara. Son como estas lámparas. Son largas. No son, hay lámparas así medias, como las que ocupamos, esas de puño. Así es. Pero ya es que tienen un mango que las agarras y apuntas hacia donde quieres alumbrar, sí, ¿no? Sí. Típico círculo. Ok, hay otras que el maneja. Mango es la lámpara. Y que el, o sea, lo que tú agarras, esa es la lámpara, así alargadita. Bien. Esas pues también te pueden tirar un paro en algún momento, ¿no? De hecho, esa fue la que me compré, que tiene las dos lámparas ahí, como dices tú, en el mango, donde antes se ponían las pilas. Son dos en una chingona. Ajá, y el, lo que le llaman, ¿qué? Lámpara ciega, que es el foco de enfrente, ¿no? ¿Se llama qué? ¿Sea? Se llama, creo que le decían, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, ojo ciego o algo así, del, que alumbran al fondo, vaya. Antes. Ah, ya. No me acuerdo, algo así le decían ciegas, lámparas ciegas, algo así. Pero bueno. Y sí, pues bueno, ahora sí que a ti que te gusta andar por ahí, pues no está por demás ahí comprarte unas cosillas que podrías sí. ocupar, ¿no? No, de hecho sí me lo llevé esas y algunas cosas, pero como dices tú, sí me faltó como que un cuchillito ahí para pues, cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero bueno. Acuérdate que esos cuchillitos siempre tiran paro, ahí tienes al de prueba de todo. Ahí tienes a yo, el ejecutor, güey. El cuchillito sacó un cerillo para darle a su Rambo, madre, güey. El Rambo también, güey. Pues no mames. Así es. Así que. Pues creo que también este pendejo del. El que hablamos del podcast pasado que mató al depredador cuando hablamos de la película de Arnold Schwarzenegger. Ajá. Entonces sí hubo varios. Que lo. Pues sí. Pues traer un pinche cuchillo de eso, sí, sí. No, pero yo no me refiero a uno tan grande, ¿no? Hay unos que se llaman mangos de. Que tienen varias herramientas, ¿no? Desarmadores, destapadores, cuchillitos, navajas, la chingada, tienen varias cosas. Ah, es que el detalle de esos es de que luego no están tan chidos. Entonces tiene que ser un cuchillo. O sea, como que tienen tanta mamada que. Que le hacen a la mamada. Ajá, que quieres ocupar algo y no, o sea, como son. Plegables o como se dice, tienen una articulación. Luego no sirve antiguo porque acá donde yo trabajo, luego te regalaban, bueno, me tocó un regalo de ese tipo. Hasta unas pinzas tenía, ajá. Como tipo pinzas. ¿Cómo se llama? Navaja multiherramientas. Ajá, como un tipo de pinzas de electricista, algo de así. Punta más o menos, ajá. Y no, valieron verga, tú. O sea, no sirvió para nada. O sea, tenía tanta mamada que no. Chingo a su madre de volada, ¿no? Entonces, pues una navajita ya a lo mejor más sencilla, pero que te pueda servir para cortar bien, no sé, cositas, ¿no? Que puedan tener, pero que sí, te sirvan chido. Pues sí. Bueno, pues esa fue la experiencia. ¿Qué te parece si ya nos lanzamos? Porque ya es hora de irnos. Vámonos ya. Pues sale, pues. Gracias por haber acompañado este podcast favorito que es Toma Libre. Gracias por escucharnos. Gracias, poder. Pues gracias a toda la bandota que nos acompañó un día más en su podcast favorito Toma Libre. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio que va a ser el episodio 14. Así es. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte. Yo soy Poder Latino. Nos escuchamos en la siguiente. Sale pues, chimo boy. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Adiós. Nos hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.